Sembrando Gesto, primer encuentro de dramaturgia entre volcanes, presenta conversatorio con la agrupación escénica Chacana del Mayo Teatro. Al finalizar el laboratorio de dramaturgia desarrollado con la agrupación escénica Chacana del Mayo Teatro, donde se abordaron dos dramaturgias que nos planteaban dos universos completamente distintos, Luces y La Mudanza, se abrió un espacio de diálogo para reflexionar en torno al proceso creativo de las artes escénicas y del teatro, precisamente desde la dramaturgia. Y estas fueron las conclusiones de esta bonita jornada que se llevó a cabo en Las Ánimas, zona rural del complejo volcánico Doña Juana Cascabel. Eso me pareció bien interesante porque, o sea, al principio no me había caído como en cuenta de que iba en reversión del suceso futuro al hecho pasado, sino que pues sí noté que estaba como a destiempo, que no había una línea de tiempo, y dije, jueputa, sabemos el final porque tenemos que seguir leyendo esto, pero muy interesante, muy bacana. Es sorprendente que en una dramaturgia pues relativamente corta se condense, o sea, tanta profundidad, sí, porque la obra es muy profunda en realidad, y ninguna palabra está de más, sino que es así como muy operativa. Sí, pues también la sensación que genera a uno como lector es un poco como de impotencia, porque bueno, ya al principio de la obra se sabe lo que va a ocurrir, y en el transcurso de la obra pues se va desarrollando lo que ya pasó. Entonces eso, o sea, llega un momento en el que uno se siente atrapado, o sea, como por el destino, por lo que está ocurriendo ahí. Se sabe lo que va a ocurrir, y nadie tiene la fuerza para soportarlo un poco. Y a mí me gusta la tensión, porque como ya se sabe precisamente al principio, hay una tensión que está flotando en todo, pues en toda la obra. Y esa escena pues que estábamos recreando, pues me parece como la cumbre de la tensión, no sé, o bueno, o así, o al menos lo sentí así. Entonces es chévere porque algo estaba viendo sobre Hitchcock, y es eso, ¿no? Es mantener la tensión a pesar de que no hayan cosas, digamos, grandilocuentes, llamémoslo así, en la escena, sino como que eso está por debajo y el espectador siente esa tensión, que ayer que lo hablábamos ayer también. Y está chévere porque acá sucede lo mismo, o sea, todo el tiempo hay una tensión flotando. Entonces me parece que desde la dramaturgia pues eso es muy, digamos, significativo, ¿no? Porque lo que está sucediendo, digamos, en la escena como tal es que uno habla, el otro espera, no sé qué, un silencio, pero todos sabemos lo que está sucediendo abajo. Pues no pude leerla completamente, pero me sentí una energía bacana apenas donde llegué en la escena, ¿no? Como dice Raúl, es un escenarito denso. Entonces es como que te atrapa. Yo como el momento que llegué, espera, ¿qué es que está pasando? Aquí está algo misteriosamente. Entonces eso es bonito, pues. Es como que lo recoge a uno y sí, pues está bacana, se siente bien bacana, con mucha energía, mucha potencia también. Me recuerda como las tragedias griegas que en las que se anuncia al principio el argumento, como dicen, uh-huh, va a pasar esto, ni sé qué, tal mata. O sea, no se valen de, no sé si la tensión no es lo mismo que el suspenso, ¿cierto? Claro, puede ser como que uno es elemento del otro, puede ser, ¿no? No sé, pues. Me parece que si el teatro es un espejo, también vos sos un espejo también para nosotros como actores del actor, ¿sí o qué? Y lo que nos explicabas, por ejemplo, en la lectura, eso es clave también, porque decía alguien por ahí que como uno lee, actúa también. Entonces, es como mirar las posibilidades, o sea, lo que se puede hacer, lo que hacia donde se quiere llegar también, ¿no? Y siento que espacios como este son muy, muy buenos, porque también nos permiten, pues, encontrarnos y entrenar la lectura, entrenar la interpretación de alguna manera, la dramaturgia, bueno, el texto, acercarnos al texto desde otra mirada, no solamente la mirada de lo voy a mostrar en una escena, sino que tal vez el audio se va a grabar. Del actor es el instrumento del cuerpo y la voz también. Entonces,
hay que vocalizar bien, hay que darse cuenta del contexto, qué es lo que está ocurriendo, cómo debería hablar este personaje. Entonces, un espacio muy importante formativo para nosotros como grupo de teatro. Y ojalá este espacio se siga repitiendo, o sea, sigamos leyendo, encontrándonos aquí en La Troja para leer, para grabar, en algún momento pues replicar también lo que vos haces, de registrar, de tener todo ese material sonoro, porque eso es muy valioso. Y es un camello bravo, porque me imagino que un músico amigo mío dice, yo veo una tarima que es un grupo que se sube a la tarima y el guitarrista empieza a hacer tin, 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 y pues ya, pam. Dice, eso se llama registrar y eso no queda bien. Estamos registrando, ¿no? Y todo en el escenario significa, decías ayer, Cuervo. Y cuando uno está grabando, todo también significa, ¿no? O sea, ojalá sigamos leyendo. Yo también he tenido estas ganas de hacer audiolibros, de hacer lecturas dramáticas. Y pues gracias por compartir. Así como añadiéndome a como de los aprendizajes que comenta Pablo, me parece algo muy interesante y lo había escuchado pues en otras palabras del profe Julio, solo que esta vez ya lo hiciste. Y es como muchas veces dice, bueno, el actor por sí mismo en una escena no vale nada. Entonces el actor siempre va a estar acompañado de más actores. Entonces el actor tiene que dar tanta energía para que de esta energía pueda producir una energía en el otro actor. Entonces cogiste y te fuiste para la sopa para allá, pero mi mente sabía que habíamos dejado apagando y dices, pero pues así como que puta la sopa, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Entonces es como esa sensación que produce el actuar anterior, o sea, lo que hace el actor para que el otro actor, ya que esté con el texto listo, pueda expulsar como esa energía, pueda sacarle, o sea, es como una tarea también del actor de decirle, necesito esta emoción, esta sensación, y ahí pone el actor en la tarea de cómo hago de que la próxima persona, el próximo texto, se dé como con esa emoción, con esa sensación, y lo pone uno como a camillar, hijo de puta, dices que es un trabajo duro. Pero pues me pareció bacano, ¿no? Como que ahorita se me hizo un poco más claro. ¿Quiénes vivieron la experiencia de la obra de ayer y la obra de hoy? Muy distinta, ¿no? Muy distinta. Aunque en un momento cuando decíamos que cuando lo leemos así como estaba volando montaña abajo cuando de pronto escuché el ensordecedor. Tal vez la obra de ayer también la leíamos con ese, como con ese, no sé cómo decirlo, estilo o manera o técnica. Y se volvía densa también. Esta si la uno la lee así también se vuelve densa. Lo que decías del ritmo de la comedia, muy importante también. Y la de ayer, bueno, era otro. ¿Qué género era la de ayer? El género es un drama. Digamos, no es tragedia porque la tragedia. Sí, hay un personaje épico que se sacrifica, pero logra una transformación de alguna manera. En cambio, incluso yo diría que la obra de ayer eso es absurdo, porque la vida es un absurdo y ya. Es una obra. Sí, digamos. Además. La gente cree que el teatro del absurdo solamente es como obras raras y. Pero realmente el teatro del absurdo. El teatro del absurdo se plantea como situaciones donde realmente la comunicación es imposible. Y ayer la comunicación, la obra de ayer la comunicación es imposible. Nadie sabe qué es lo que está hablando realmente, y desde lo institucional hasta lo personal. Y es un Sí. absurdo. Sí, digamos, pues yo diría, eso es una obra del absurdo, realmente, porque sí, porque refleja lo absurdo de la vida, pero También pues, el hecho. pues no lo absurdo de la vida, esas cosas absurdas de la vida. El hecho de que esté como lo que decíamos ayer, ¿no? Que se puede leer en cualquier orden. O sea, una relación con el tiempo creo que tiene lo absurdo, ¿no? De no un tiempo lineal, sino como un suceso que ocurre infinitamente. Sí, eso pues es un loop, ¿no? Y Es es un un loop loop. en la vida. Y pero pues es drama, digamos, sí, es un drama porque sucede en nuestras familias y ya, sí, no son grandes personajes, ¿no? Somos nosotros, encarnadamente nosotros mismos. No, pues sí, es como pasar de algo bien trágico, denso, de terror prácticamente, donde hay como sangre, hay algo terrorífico, ¿no? Y pasar a otra obra que donde le damos vida pues a unos animales, a un estado más de conciencia también en este punto. Pues es una relación muy muy diferente siempre, se manejan como unos, porque cada vez más, no sé, un poco más tranquilo, pero también tiene su conflicto y su guerra y su lucha también. Pues a mí me parece que es como interesante, pues porque uno casi siempre
empieza leyendo, iniciando una lectura pues de como una forma objetiva, algo plano, algo lineal, y pues ahí uno va tratando de encontrar, darle sentido. Pero uno sí encuentra grandes diferencias, o sea, como lo que yo ayer dije, que llegamos, entramos a la primera escena y ya sabíamos de que todo trataba y cómo iba a desembocar, y nos fuimos hacia atrás y mirábamos causas, y era como que uno se sentía impotente porque como que uno de actor, maricas, cambiamos esto, o sea, jueputa, cambiémoslo ya mismo. Pero pues ya es el lenguaje que uno lo mete por esa misma línea. Pero por ejemplo acá iniciamos con un Sacha Perro. Ya es lindo. O sea, pese a que acá hay una realidad difícil, es lindo, es hermoso, o sea, como que... Inocito. Qué tranquilidad, pues van a destruir esto, pero pues... Ay, sí, Inocito. Ay, Inocito. El chihuaco, ¿no? No, y es interesante porque, o sea, es como dos cosas, se nos ofrece dos matices distintos, miren, o sea, ahí, esto es algo que pues podría decirse que es totalmente infantil lo que tocamos hoy, pero pues igual, o sea, uno le toca muchas cosas adentro y es como que eso lo hace uno como que experimentar con esas subjetividades internas de cuando uno se siente un tanto infante, y pues con esas cosas uno viene y pues le da matices a los personajes. Pero entonces en el hecho de ayer ya uno pues queda como es un stand-by, es como que, jueputa, es que no se puede tampoco, como decía el cuervo, mostrarlo para niños o trabajarlo con niños, porque claro, si nos destruyó pues un buen rato, pues hasta que salió mi cucaracha con su cabeza y que ya nos medio ambientó, pero pues es bien cagada pues mirar esa dicotomía existente dentro del teatro, y pues cómo nos lleva a reflexionar sobre distintas cosas. Pues a la final esto es como realidad, y lo otro son los juegos. Es muy interesante cómo vamos encontrando unas acotaciones que están implícitas, que el autor, el dramaturgo, no las entiende, pero pues uno ya le va dando forma a la obra. Eso diría. Desde mi punto, pues, o sea, la creatividad, el teatro, son bases que deben de estar ahí, pues, y nosotros como personas, amigos, usted que es de otra región y todo, y viene acá, pues uno se siente bien porque, o sea, encontrarse con diferentes regiones y encontrarlo, o sea, aquí en nuestra Troja hoy, pues se siente uno contento porque uno puede compartir, y lo que usted nos compartió, pues agradecerle, porque, o sea, no todos, o sea, tenemos conocimientos los mismos, ¿no? Entonces, pues gracias. Muchas gracias, Cuervito. Ay, no, ustedes. Gracias, Cuervito. Gracias. Gracias. Pues sí, que está lindo que vengas a compartirnos nuevas cosas y que nos ofreces la obra para hacerlo. Ah, pues la obra está buscando grupo, pues la obra, ahí está, pues, para armar excusas. Sí, toca como ahora chihuahua un poquito. No, igual que el resto del grupo, Andrés, de agradecerte por, pues, me preguntaba Rubén que si había estado antes en, pues, Parche, grupo de teatro. Yo le he seguido la pista, pues, al grupo, y me ha gustado mucho, disfruto mucho el trabajo que ha hecho él y Pablo, todos ustedes, desde que comenzaron. No he visto todas las, conozco varias de las obras, él y nos acompañó con los niños también en Víctimas, en el teatro, cuando también otro día en un 3 de mayo, el cumpleaños de la Cruz del Mayo, y pues participar acá y con una persona, digamos, con tu experiencia, la reflexión que han hecho ellos, ¿no? Del que cómo es de, digamos, con, pues, de esa manera brillante como lo haces, y con esa pasión, ese manejo del cuerpo, las sensaciones, los gestos, los ejercicios de preparación antes del taller, pues se aprende, capta uno y mira uno los diálogos y son nuevas maneras de entender, ¿no? De aproximarse, de acercarse, pues, al texto, a la obra, y eso, ¿no? Como diría de eso, para mí, de aprendizaje, una labor muy, muy bonita de compartir, pues, con ustedes, con, pues, que son miembros
activos permanentes de Chacana y desde luego el espacio que nos brindas, ¿no? Y el contraste con el ejercicio de ayer, porque pues si el de atrás, el de pues, lo de ayer es algo, como dices, dramático y se sumerge a uno también, ¿no? En esa atmósfera, y lo de acá pues sí es algo distinto y que se conecta mucho con, pues, con lo que Chacana defiende, ¿no? Yo creo que uno siente mucha afinidad, mucha empatía por el tema, ¿no? De la naturaleza, de los animales, y magnífico, pues, las lecciones, ¿no? Los aprendizajes que quedan y el reto, desde luego, pues, para que Chacana pueda montarla. El hecho de que sea aquí en el campo también, ¿no? Es muy importante, ¿sí o qué? El hecho de que este clan estemos en una troja en Soberado. En Soberado, como le digan. Porque es un lugar un poco retirado, un poco. O sea, que ofrece posibilidades, por ejemplo, a la gente de aquí de Las Ánimas, ¿no? Esperamos seguir creciendo también y poder como fortalecernos como grupo de teatro, avanzar un poco. Sí. Y el poder del canto, ¿no? De la música. Mm. Poder, uf. Bueno, primero que todo, pues, como pues soy nueva en esto, ¿no? Estoy siento y comenzando. Me están dando la oportunidad de ingresar, pues. Y pues yo quiero agradecerte, la verdad, porque pues qué chévere que vengas a brindarnos los talleres y pues conocerte. Yo realmente estoy bien, bien, bien indignado. Ustedes deberían sufrir lo que sufrimos nosotros aquí. Apuesta que Pablo no lo va a hacer sufrir después. No, sí, hay que hacérselo sufrir. Ay, no. Entonces, cuando la leímos la montamos un poquito, la dramatizamos, por así decirlo, ¿no? Yo no lo puedo creer, todo, la... pero sí, o sea, sí, fue entendible desde que yo lo dije. O sea, duro. Tenso. Sí. Yo medio escuché, claro, pues, sí. Pero tenso. Bacano que la hayan leído, de hecho tendríamos que leerla entre las tres y algo entre los que quieramos para, porque va muy conectada a lo que venimos trabajando también con Chacana, entonces entender esa energía de que el espejo, el teatro es el espejo del mundo, y leer esta obra de ayer y un poco representarla, pues es muy desesperanzador, porque es una cosa que no, ¿cómo metemos la mano ahí? ¿Qué podemos hacer en este caso? O sea, es irreversible, como decían. Entonces pasan estas cosas, se va de las manos de la institucionalidad, es una maldad humana que ahí nos acecha todo el tiempo, entonces ¿qué hacemos con eso? Entonces, tin, luego viene esta obra, ¡pum! Y cura. Tin, algo que viene como con esa magia del territorio, de los animales, porque son espíritus que pues no tienen, no son humanos, ¿no? Entonces nos deja como tranquilos también de una responsabilidad quizá, no sé. Y pues yo estaba así como conflictuada y creo que hice una historia con eso, o sea que sí, es la realidad, pero pues el teatro también ensayamos otras cosas, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades para que el teatro tome esta realidad, que hay un conflicto y es muy tenso también lo que pasa con el territorio, ¿sí? Pero brinda algo, ¿no? Como la humanidad está, esa es otra historia, pero entonces... hay una respuesta también como eso, más que sea como también la energía de la canción también como que... revolucionarita. Entonces brinda esa posibilidad, otra posibilidad del teatro, la posibilidad de poder transformarla. Entonces ayer me dijo como, no, pero es que sí es posible brindar algo de luz. Entonces esta obra nos brinda la luz de que sí, pues estamos... como por este sendero del teatro y del arte, que es una resistencia bien bella, no es violencia, no es otras cosas, sino emociones y llegar a la gente desde otros lugares. Y ya está muy lindo. Y agradecer a Cuervo por querer venir, agradecer al universo por conspirar para que Cuervo esté acá, nos acompañe, nos comparta su arte, porque pues su arte... pues desde la experiencia y desde estas ideas que acechan a los artistas, dramaturgos, para impulsarnos también nosotros a crear. Está la convocatoria abierta para que escribamos, para que escriban su escena, una escena, algo, y pues empecemos a generar posibilidades de crear teatralmente. Porque el cuerpo lo que nos trae es esta posibilidad, es una obra ya que necesita cuerpos. Y nosotros somos cuerpos curiosos por...
estas cosas. Entonces está chévere, gracias por esa posibilidad también, y gracias a ustedes por caer a la chocaza, por decir nuestra troja, que es nuestra, de todos. Y gracias ya, Pachacana, gracias, gracias, gracias. Gracias también por pues permitir que sus voces y su cuerpo fluyan estas palabras. Y sí, digamos, todo es para buscar excusas, pues. Es como para que busquemos excusas. Hay una obra que está buscando un grupo, y pues si ustedes son un grupo que quieren montar una obra, ahí está la obra. Iniciar la creación teatral desde la dramaturgia es un camino. Y de en sí mismo, crear dramaturgia no es que sea yo me siento y empiezo a escribir. Hay muchos caminos. Se puede escribir dramaturgia a cuatro manos, a seis manos, o sí, por fragmentos. O sea, se puede crear de donde sea. Pero en medio de todos esos caminos, pues la dramaturgia traza un sendero, marca un surco. Entonces, por eso mismo este encuentro que se está haciendo, que apenas está naciendo en su primer año de aprendizaje, invita con un concurso donde lo que se busca es que la gente escriba su primer acto de un proyecto dramatúrgico. Entonces, la invitación a que participen, a que se lancen a escribir, a que escriban en conjunto, a que lo lean. Entonces, también lo que les decía ayer, una dramaturgia no es un texto literario. Sí, eso no, pues digamos, teóricamente podrán clasificarlo como literatura o lo que sea, pero eso no sirve. Sí, conceptualmente no sirve uno tenerlo en la cabeza que es un texto literario. La dramaturgia realmente, esto ya es drama, ya es para actuar. Entonces, por eso cuando lo leemos de una nos lleva a actuar. Y nos lleva a actuar cosas distintas, ¿sí? Una cosa es el mundo de ayer, con todo el peso que tenía, y otra cosa es el mundo de hoy, que también tiene sus pesos, pero sí, lo que dice la Eli, ofrece otras posibilidades. Evento apoyado por la Convocatoria Pública Departamental de Estímulos Minariño 2023, Cultura Viva, Gobernación de Nariño. Las Ánimas, La Cruz Nariño, Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, Colombia 2023. Una producción original de Ninakuro Guasi.